Siempre. ¿Le creíste? No, pero la historia era buena. ¿Ahora de qué trató? De una luna. Un tipo lo embarcó, le quiso vender la luna. ¿Y le creíste? Que no, ¿cómo jodes? En algunos carteles explican claramente que debes decirle niño a mi niño. Después pidió permiso, ya sabes, el viejo truco de... me estoy meando. Fue al baño y buscó allí otro apendé a hacer esa pendejada de la pelota. ¡No, no se puede! ¡No se puede! Mi brazo no está para ser padre.
Y el niño no se interesa en esas cosas, en las pelotas. Solo en su anito. Viendo al mismo tiempo, te lo aseguro, no está sordo. Y aunque lo estuviera, no te voy a gritar. Yo quisiera... Ya te lo había explicado, yo quisiera que mi niño... No, no, no. Ya sé a dónde vas, nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Thank you.
Es un balance de satisfacción porque hemos comprobado que se mantiene el interés por este mercado de las artes escénicas del occidente peninsular, lo cual es muy importante porque vivimos en circunstancias muy difíciles, los tiempos no acompañan a la salud que todos deseásemos para los temas culturales y hemos logrado mantener el interés de las compañías, la calidad de los formatos que se han exhibido y el interés de los profesionales acreditados, que estamos en cifras similares a las de años anteriores.